Hola, Rolando, Hola, bienvenido. buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, acá ansioso de iniciar la clase. Excelente, nice. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Ya la completé. Ya estuvo. Sí, ya completé la unidad, bueno, la sección 5 Ajá. y el examen. Ah, ok, perfecto, entonces. Estamos Ya lo excelentes. completé. Sí, ahí traté de hacerlo lo más a conciencia que pude, de no equivocarme tanto, No, pero acuérdense que pero cuando aprendemos siempre hay detallito, ¿verdad? Entonces, sí, siempre me equivoqué en algunas cosas y ahora en el día estoy practicando escuchar los sonidos porque me cuesta un poco identificar el sonido y hacer la pronunciación. Me Okay. cuesta bastante. Okay, pero sí, eso ayuda bastante, el identificar el sonido y tratar de replicarlo, eso ayuda bastante a la hora de usar el idioma. Así que estamos bien, perfecto. Sí, a ver qué tal. Mi esperanza es aprender. Ah, sí, ya poco a poco vamos a ir aprendiendo. Bueno, Excelente. está bien. Hola Raquel, Gracias. bienvenida. No se preocupe. Hola, good evening. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, con todos Bien. los poderes, ya casi rápido se van los días, demasiado rápido. Sí, va, rápido. Ya estamos a mitad Sí. de semana y dos clases nos quedan. Súper. Sí. Debería de Ya postularse para seguir siendo el teacher. va. Sí. Sí, ahí, aunque yo quiera, ahí es decisión administrativa, así que ahí ellos lo toman en cuenta. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? ¿Ya terminó? Sí, ya. Ah, ok. Ya. Perfecto. 100% me salió. Ah, ok, excelente. Ahí estamos entonces. Good job, good job. Hola, Melissa, bienvenida.
Hola, buenas noches, Hola, buenas gracias. noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Excelente. Hola, Mónica, también bienvenida. Hola, Mónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, mira, aquí ya listos para ir finalizando ya con todo este, con este programa, así que ya nos va quedando poquito. Sí. Okay, ¿qué tal? ¿Cómo va con la plataforma, Mónica? Ya la terminé Ah, ya todo estuvo. hasta el fin. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Felicidades. Nice. Hola, Miguel, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Hola, Nancy, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias. Excelente. Good evening. Ya en un par de minutitos iniciamos, ¿ok? Solo vamos a esperar que nuestros compañeros terminen de aparecer, ¿ok? Hola Norma, hola, hola, bienvenida. Hola Verónica también, hola Verónica. Hola Denis, buenas noches a todos. Hola, 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 buenas noches. ¿Quién anda usted? Hola. ¿Cómo está su hija? No se va, se va a caer. Vamos a ver, por acá tenemos también a Telma, hola Telma, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Walter, Buenas también noches. bienvenido. Somos. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Bastante ocupadito, pero excelente. Ok, perfecto. Me alegro. Buenas Hola noches. René, bienvenido. Hola, hola. Bienvenido, René. Gracias por acompañarnos. Yay, por ahí están apareciendo un par de compañeros más. Hola, Stephanie, bienvenida. Hola, Stephanie. Hola, Paulina, también bienvenida. Gracias. Hola, Hello, gracias. hello, bienvenida. Welcome to the class. Okay. Un minutito más e iniciamos, ¿ok? Una consulta. Dígame, Rolando. He estado ahí viendo en Google en la opción de traductor de inglés español, Ajá. español inglés. Entonces, cuando uno digita alguna palabra en inglés, en la parte de abajo aparece el sonido. Ajá. Entonces, ¿qué tan real es ese sonido que da Google? Ah, ajá. ¿Y es Fíjese el que, correcto o es una sugerencia? fíjese más que todo, eso es, creo que generado por computadora, no es natural, por así decirle. En algunos casos puede ser que sea, esté correcto, pero en otros casos puede ser que sea generado automáticamente por una computadora. Por lo tanto, lo dice como muy mecánico a la hora de verlo, ¿verdad? Se escucha bien mecánico, entonces ahí habría que ver, ¿verdad? Ahí habría que ver y habría que valorar si de verdad el sonido está correcto o si es muy mecánico. Eso más que todo, bueno, yo personalmente utilizo mejor otro diccionario. No utilizo el traductor, ¿ok? Les voy a compartir por acá el que uso yo.
Que de hecho cuando les digo, permítame, lo estoy buscando, les digo. Cuando les digo así, es que utilizo este diccionario en línea. Ah, permítame. Okay. Es... Y alguien me decía por ahí que hay como una guía, como tipo de reglas para pronunciación. Si quiere le comparto el archivo, se lo puedo compartir y... Porque me dice, es básico que, por ejemplo, la palabra go, de acuerdo a ese manualito, hay que hacer la boca un poco así, como pequeña, go, algo así. Sí, en ese caso, eso más que todo tiene que ver con la fonética. Tiene que ver con la fonética, entonces... en esos casos, sí se puede aprender así, sin embargo, yo prefiero utilizar la pronunciación que traen los diccionarios. El problema de la no traducción, sino que la pronunciación que traen los diccionarios es que hay unos símbolos que uno se tiene que aprender. Eso uno lo ve en fonética, que es una materia un poco más especializada, ¿verdad? En eso se aprenden a leer todos esos símbolos que normalmente aparecen en un diccionario y eso le da una idea de cómo pronunciarlo, porque sí, cada uno de esos sonidos tiene que ver más que todo con la estructura de la boca de uno, ¿okay? Y eso lo ayuda a uno a pronunciar mejor, pero sí, si lo tiene gráfico así como para la posición de la boca, creo que es una buena práctica. Sin embargo, eso al final es más que todo de práctica para una palabra únicamente, porque ya al tenerlo, digamos, en una oración completa o en una conversación, no nos da mucho tiempo de estar pensando de cuál era la posición correcta, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? Entonces, sí sirve, digamos, para ir practicando palabra por palabra, pero para ya dedicarse a una conversación, creo que requiere bastante práctica antes de manejar el sonido como tal, así como usted me lo menciona. Pero sí se puede, ¿ok? Igual, como están aprendiendo, en ese caso también se puede tener eso, ¿verdad? En mi caso, yo utilizo este diccionario en línea que se llama Word Reference, wordreference.com. Ahí yo escribo cualquier palabra. Por ejemplo, ahí puse go, ¿ok? Ahí puse esa palabra y cuando usted la busca, aparecen diferentes acentos, aparecen acentos, el único que aparece al inicio es el estadounidense, ¿verdad? Y ahí tenemos otro que es otro acento que es como, que es británico, ¿ok? Entonces eso nos ayuda a tener una idea, y aquí tiene la parte para escuchar, que en este caso no es generado por computadora, sino que es generado por creo que lo graban, ¿ok? Y entonces, así es como se logran identificar esos aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso prefiero esto antes que Google Translator, ¿ok? Porque en Google Translator, por veces tenemos ese detalle que en Google Translator es bien mecánico, no es natural, sino que una computadora lo genera. Es como, no sé, los que tienen iPhone que le permiten... en los iPhone usted le puede preguntar algo a Siri, ¿verdad? Y Siri le habla. No sé si alguien que tiene iPhone por acá ha visto eso, de que usted le puede hablar al teléfono y el teléfono le responde, ¿verdad? Se escucha bien mecánica la pronunciación, pero es porque es generado por computadora. Entonces es diferente, un poco más diferente al que es naturalmente hablado, ¿verdad? Sin embargo, se escucha bien, pero no es como la natural, entonces ya no suena uno tan mecánico a la hora de hablar, ¿verdad? Pero sí, o sea, están bien esas opciones para practicar. Sin embargo, mi recomendación sería utilizar un diccionario, ¿verdad? Así como el que les compartí por ahí, para poder tener una pronunciación más certera, ¿verdad? Una pronunciación más certera. Así que, nice. Gracias por la consulta, que de hecho creo que es bastante interesante mencionar esa parte del traductor, ¿verdad? Que yo creo que todo mundo hemos utilizado el traductor más de alguna vez, ¿ok? Pero por cuestiones de pronunciación sí hay que tener cuidado, incluso para oraciones completas, el traductor por veces no entiende el contexto con el que nosotros lo queremos decir, y muchas veces se nota, ¿verdad? Cuando la persona lo ha puesto en el traductor, porque no es el contexto
el que quería dar a entender, y por lo menos nosotros como docentes sabemos identificar eso cuando la persona quería hacer una cosa, pero el traductor le dijo otra, ¿ok? Porque hay diferentes palabras, igual que en inglés, por ejemplo, watch, ¿verdad? Que lo vimos ayer, que watch se puede significar un reloj de mano o ver, ¿ok? Entonces, dependiendo cómo escribamos la oración en inglés, o sea, todo ese contexto, muchas veces las máquinas no lo pueden identificar. Ajá. Entonces, es por eso hay de tener cuidado con los traductores, ¿verdad? Sin embargo, no es que sean malos, ¿ok? No es que sean malos. Uh-huh. All right. Entonces, bueno, bienvenidos a todos nuevamente. El día de ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que teníamos hasta el día de ahora, ¿ok? Y vamos a ver la última parte para realizar los últimos dos ejercicios que nos hacen falta de la plataforma, y luego vamos a ver un poco el examen final, ¿ok? Ayer vimos cómo cambiar verbos de manera normal a forma ing, ¿ok? Es decir, convertirlos en actions, ¿ok? Convertirlos en actions. Decíamos que la mayoría de los verbos los pasamos, o mejor dicho, a los verbos normales les agregamos ing, ¿verdad? Eso sería como la estructura más fácil, ¿verdad? De cambiar un verbo de manera normal a ing, ¿ok? Esa sería la manera más fácil, digamos, ¿ok? Donde los verbos, pues, independientemente de la estructura que tengan, simplemente le agregamos ing. Teníamos una segunda categoría, los cuales eran que cuando los verbos terminan con e. En ese caso decíamos que al verbo se le elimina la letra e y se le pone ing, ¿verdad? Esa era la manera en la que lo hacíamos, ¿ok? Y finalmente vimos una tercera categoría en la que mirábamos que cuando el verbo tenía la estructura consonante, vocal, consonante, duplicábamos la última letra, ¿ok? Así como aquí tenemos run, running, swim, swimming, shop, shopping, ¿ok? Así que son las tres categorías que tenemos en el ing, ¿ok? Entonces, acá tengo unos verbos que no les enseñé el día de ayer, por lo tanto, vamos a ver cuál podría ser la estructura correcta, ¿ok? Primero tenemos sleep. Sleep, que sería dormir, ¿ok? Sleep. Uh-huh. Tenemos clean, que sería limpiar, ¿ok? Clean. Have, que sería tener, ¿ok? Tener, have. Write, que sería escribir. Y finalmente sit, que sería sentarse, ¿ok? Sentarse. Así que vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. ¿Cuál regla cree que es? ¿La primera? Es decir, que solo le agregamos ing. ¿La segunda, que quiere decir que le eliminamos la E y le ponemos ing? ¿O la tercera, que duplicamos la última letra? ¿Ok? Aquí están mezcladas, así que vamos a ver cuál sería la mejor. Le voy a preguntar a... Vamos a ver... Raquel. ¿Qué piensa, Raquel? ¿Qué voy a hacer con sleep? Uh-huh. Sleep, duplicar la P. Duplicamos la P. Uh-huh. Tenemos... No me acuerdo haberla visto así. Ajá. Sleeping, no, solo hay en G. Ah, ok. Ajá, perfect. Ajá. Sleeping. Uh-huh. Sleeping, ajá. Sí. Ajá, solo así. Ajá, sleeping, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo duplicamos? Ah, porque aquí tenemos dos vocales, ¿ok? Y la regla dice que solo tiene que haber una consonante, una vocal y una consonante al final, ¿ok? Uh-huh. Entonces, en este caso tenemos consonantes, sí, pero tenemos doble vocal. Entonces, desde que tengamos doble vocal, ahí ya pierde la característica de que podamos ponerle doble letra, ¿ok? Por lo tanto, simplemente le ponemos ing, ¿verdad? Excellent. Thank you. Vamos a ver, clean. Clean. Le voy a preguntar a Miguel Alexander. What do you think? Solamente se le agrega el ing. Uh-huh. Ok. Cleaning. Ok. Very simple, ¿verdad? Solo le agregamos el ing. Ok. The next one. Have. Ok. Have. Let's see. Roxana Melissa. What do you think, Roxana? Sería, le quitamos la e y agregamos ing. Ah, ok. Perfecto. Ok. Ya que el verbo termina con E, ¿verdad? Le quito la E y le pongo el ING, que sería having, ¿verdad? Having. All right. The next one sería write. Le voy a preguntar a Thelma. What do you think, Thelma?
Se le quita la E. Ajá. Y le agrega ING. Ok, perfecto. Ok, le quito la E y le agrego ING, ¿verdad? Writing. Ok, writing. Y finalmente okay. Tenemos sit. Vamos a ver, Stephanie. ¿Cómo sería la estructura de sit? Le agrega ING. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Lo duplico o lo dejo normal? Normal. Ok, lo dejo normal. Vamos a ver. ¿Será que no tengo la estructura de consonante, vocal, consonante? Uh-huh. Tienen que duplicar la T. Ah, ok. Duplicamos la T, ¿verdad? Porque tenemos, si se fija, consonante que sería la I, perdón, la S. Luego una vocal que sería una I y luego una letra T que sería otra vocal, ¿ok? Que sería eso que vimos el día de ayer, ¿ok? Consonante, vocal, consonante. Entonces le duplicamos la letra T, ¿ok? Y teníamos, perdón, sitting, ¿ok? Sitting. Así que ahí tenemos otros verbos, ¿ok? Otros que podemos agregar a nuestra lista personal de verbos y que los podemos hacer en ING, es decir, utilizarlo para actions, ¿ok? Utilizarlo para actions. Sleeping, cleaning, having, writing y sitting, ¿ok? Sitting. Entonces, eso es parte de lo que vimos ayer. También vimos el present continuous, ¿ok? Que vimos las oraciones afirmativas en las cuales utilizamos una action, ¿ok? Decíamos que anteriormente solo conocíamos la action wearing, pero ahora, ya que sabemos otros verbos, podemos utilizar otras actions. Y aquí teníamos algunos de los ejemplos, ¿verdad? I am studying English. She's watching television. You are teaching English. Okay. Todo acorde al sujeto que estamos utilizando. Buscamos el verbo to be que le corresponde, ¿verdad? Y después el action y un complemento de ser posible. Luego también teníamos las negative sentences, que en ese caso simplemente le agregamos not, ¿verdad? Nada más le agregamos not a esa estructura que sería literalmente lo mismo que la afirmativa, solo que tenemos acá la palabra not, ¿ok? Que de igual manera lo podemos contractar. Recuerde que podemos utilizar isn't y aren't, ¿ok? Y finalmente vimos las yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. En este caso también hacíamos preguntas ya sea con is he, is she, okay? O sobre un familiar también, ¿verdad? Is your father, is your mother, is your sister, are you, okay? Are you? Y miramos las diferentes opciones de respuesta que podemos brindar, okay? Recuerde que es una respuesta corta, así que estamos bien si damos una respuesta corta o puede ser una oración completa, así como en esos dos casos, ¿verdad? Ahí teníamos un ejemplo. Is he playing video games? Yes, he is. No, he isn't. Are we eating pupusas? No, we aren't. Or yes, we are. Okay, depende. Y luego teníamos una pregunta personal, ¿verdad? Las preguntas personales no se responden utilizando la estructura que tiene la pregunta, sino que de manera personal, porque es una pregunta personal. Entonces, are you watching TV? Yes, I am. No, I am not. Okay, así que Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ok? Quiero que escriba dos preguntas personales utilizando are you y cualquier acción, ¿ok? Are you. Y dos que sean de un familiar, ¿ok? Dos que sean de un familiar. Por ejemplo, aquí tengo las mías. Are you reading a book? Are you watching TV? Is your mother cooking? Is your son sleeping? ¿Ok? Recuerde que puede poner únicamente el verbo, pero en unos casos, si quiere ser más específico, mi recomendación sería poner un complemento, ¿ok? Así que le voy a dar un minutito para que escribamos esas cuatro preguntas y luego se las vamos a hacer a nuestros compañeros, ¿ok? Four questions. Four questions. Le voy a mostrar los verbos acá arriba para que se inspiren alguno de los verbos que tenemos hasta ahorita. Por si quiere hacer alguna pregunta con cualquiera de esos verbos. Ahí los tenemos, ¿ok? Ahí tenemos los verbos que hemos utilizado o que sabemos hasta el día de ahora. Igual, si usted conoce otros, dele, ¿ok? No hay ningún problema. Uh-huh.
No hay ningún problema en utilizar cualquiera de esos otros verbos, ¿ok? Remember, serían dos. Ay, veo porque ya es que ya... Serían dos preguntas personales y dos que serían de un familiar, ¿verdad? Okay, a few seconds more, un par de segunditos más. Aquí puedo observar varios de los verbos que hemos utilizado y trate de poner un complemento, ¿verdad? Para que la pregunta sea mejor estructurada. Teacher, una pregunta. Dígame, ¿Cómo sería la palabra cenando en inglés? Ah, having dinner. Having dinner. Uh-huh. ¿Cuál es la para los familiares, Denis? Por favor, ponga la pantallita nuevamente. Ok. Ahí la tenemos. Son las 3 y la 4. Nada más que la pregunta empezaría con is en vez de are you. Ajá. Uh-huh. Is your mother, is your father, is your daughter, is your son, is your brother, or is your sister? ¿Mm? Así sería cenando, Natalia. Having dinner, ¿ok? Dinner, ahí está, having dinner. Uh-huh. Ok. All right. Antes de empezar a hacer las preguntas en grupos, ok, quiero que me hagan algunas de las preguntas a mí. Así que voy a elegir a unos cuantos por acá para que me hagan preguntas a mí, ok. Puede elegir una pregunta personal o una pregunta de un familiar, ok, pero solamente una, ok. No las cuatro, sino que solamente una. Así que si digo su nombre, usted elige la mejor y me hace esa pregunta, ok. Y me hace esa pregunta. Vamos a ver, voy a iniciar con... José Alfredo. Vamos a ver, José Alfredo. Tell me one. Okay. Are you driving a car? Are you driving a car? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Thank you. Okay. Solo una, José. Okay. Uh-huh. Okay, vamos a ver. Miguel Ángel, dígame otra, por favor. Ya sea mía o de un familiar. Are you wearing the chair white? Ajá, recuerde que el color va antes del objeto, ¿verdad? Entonces ahí sería, are you wearing a white shirt? Ajá, are you wearing a white shirt? Are you wearing a white t-shirt? Ajá, t-shirt. No, I am not. Okay. T-shirt, ok. Excellent, thank you. Vamos a ver, Rolando. One question. Are your mother eating? Mother, ¿sería con is o sería con are la pregunta para mother? Ah, perdón. Is your mother eating? Uh-huh. Is your mother eating? No, she isn't. Uh-huh. No, she isn't. Okay. Thank you. Vamos a ver, Nancy, hágame una pregunta, please. Are you listening music? Are you listening to music? Uh-huh. To music? No, I am not. Okay. No, I am not. Okay. Vamos a ver. Lenny, ask me a question, please. Is your sister dancing? Is your sister dancing? Yes, she is. Okay. Yes, she is. She's doing aerobics. So yeah, she's dancing. Okay. Vamos a ver. Finalmente voy con René. Hágame una de las cuatro preguntas que escribí, please.
Con mucho gusto. Uh-huh. Are you reading? Are you reading? Yes, I am. Swimming. Uh-huh. Ah, sorry, sorry. Swimming or reading? Reading. Reading. Uh-huh. Reading. Uh-huh. Uh-huh. Yes, I am. Uh-huh. I am reading. Okay. I am reading. Thank you so much. Okay. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que identificar, ¿verdad? Primero, hay que identificar la persona de quien nos están preguntando, si es una pregunta personal o si es de un familiar. Y segundo, hay que identificar la actividad por la que nos están preguntando, ¿verdad? Por lo tanto, hay que poner atención a eso para ver si va a ser yes, I am, o no, I am not, o si va a ser yes, he is, or yes, she is, o no, she isn't, or no, he isn't, ¿verdad? Entonces, hay que identificar todo eso, y si le podemos ayudar a nuestros compañeros, echémosles la mano, ¿ok? Ahí con cualquier cosa, con el verbo, con cualquier cosa, ¿ok? Recuerde siempre decir el nombre de la persona a quien le va a preguntar, ¿ok? Trate de hacer una pregunta a cada persona. Así todo mundo participa, ¿ok? Y todo mundo se hace preguntas y todo mundo responde, ¿ok? Así que una pregunta para cada persona, ¿all right? Así que vamos a ir a los grupitos, vamos a tener 5 minutos y luego regresamos al grupo principal. Si se les acaban las preguntas, traten de crear otras, ¿ok? Traten de crear otras. Entre más practica, mejor, ¿ok? Así que aquí vamos. Vamos en 3, 2, 1. Es que se le corta. Ah, perdón, intervalo. Is your son swimming? Is your son swimming? Yes. Es que no le logro escuchar, Denis. Hágame usted la pregunta, tal vez usted la entendió. Uh-huh. Is your son swimming? Ah, I'm not swimming. No, escuché bien. Is your son? Your son. Ajá, no le están preguntando a usted, sino que es a su hijo. Ajá. Is your son. ¿Y cómo contesto así? Porque no nada. Okay, no, él está preguntando si está nadando ahorita. Ajá, ajá. Entonces ahí tenemos que utilizar el sujeto de su hijo. Entonces su hijo sería I, sería he, sería she. ¿Qué sería su hijo? Ah, sería he's not swimmer. Ah, okay. Ajá. He's not swimming. Ajá, swimming. Acuérdese de la estructura que estamos viendo, ¿verdad? Swimming. Okay. Ajá. Not, ajá. He's not swimmer. Excellent. Swimming. Ajá. Con ING. Swimming. Swimming. Ajá. Swimming. Okay. Swimming. Okay. Vamos a ver, René. ¿Alguien más? ¿O a otra persona más, René, que le haga la pregunta? ¿O alguien más que quiera preguntar? No sé. Selma. Ajá. Selma. Is your father sleeping? Ajá. No, he is not. Okay, perfect. No, he is not. Ajá. Natalia. Ajá. Natalia. Yes. Hágala. Yes. Is your sister watching cell phone? Ajá. Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Okay. Nice. Continuamos entonces. Continue. Ah, sí, no le comprendo. Ah, si me duermo temprano, me pregunta. No. I am sleeping 10 o'clock. Okay. P.M. Uh-huh. Okay. Lizette. Is your father cooking fries? Is your father cooking fries? Papa fritas? No, he isn't. No, he isn't. Excellent.
¿Quién sigue? Ya le pregunto yo, Stephanie. Uh-huh. Stephanie, is your mother shopping in the supermarket? No. Uh-huh. No, she isn't. No, she isn't. Excellent. Vamos a ver, José. ¿Alguien más? Voy a preguntar a Miguel. Uh-huh. Miguel, are you playing soccer? Nice. No, I am not. Excellent. Uh-huh. Nice. No, I am not. Are you driving a car? ¿Para quién sería la pregunta? Para Miguel. Ah, para Miguel, okay. No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Excellent. Raquel, uh-huh. Is your mother watching TV? Yes, she is. Excellent. Uh-huh. Yes, she is. Para Nancy, is your brother playing in the cell phone? No, he's not. Excellent. Uh-huh. Perfect. Nice. Ok, ya terminó Saraí, ¿verdad? Con sus preguntas. No. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién va a preguntar ahora? Yo creo que ya todos. Ya todos preguntaron. Completo, pero... Ok. Sí. No sé si me quieren hacer una de las preguntas que han hecho entonces a mí. Are you taking a coffee? Are you taking a coffee? No, I am not. Taking a coffee. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. No, I am not. Fisher, are you dancing hiccup? No, I am not. Okay. Okay. Are you cleaning your room? Are you cleaning your room? Maybe tomorrow. But today, no, I am not. Uh-huh. Uh-huh. Are you listening to music? Are you listening to music? No, I am not. Mm-hmm. Okay, perfect. Okay, eso sería. Okay, entonces vamos a regresar al grupo principal, okay? Thank you. Thank you so much. Okay, okay. Okay, perfect. Welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. Okay, so ya vimos la primera parte de la clase de ahora, okay, el cual era repasar un poco las yes no questions, okay. Creo que andamos bien ahí, nada más sería de recordar ese pequeño detalle, ¿verdad? Cuando hablamos de una tercera persona, es decir, ya sea your father, your mother, okay, acordémonos que en esos casos la pregunta es con is, ¿verdad? Con is. Ya que estamos hablando de una tercera persona. Ya si es personal, pues ahí utilizamos are, ¿verdad? Utilizamos are. Ahora vamos a repasar otro de los temas que ya vimos anteriormente, solo que ahora lo vamos a combinar con ese tema del present continuous, ¿ok? El cual son las WH questions, es decir, information questions, ¿ok? Information questions. Vamos a ver si nos acordamos qué significan estas palabras. ¿Qué significaba what? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué, verdad? ¿Qué? Y lo utilizamos para cosas, ¿verdad? Things, ¿ok? Para cosas, ¿verdad? Where, ¿qué significaba where? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces lo utilizamos para lugares, para places. Uh-huh. Who, ¿qué significaba who? ¿Quién? Ajá. Entonces lo utilizamos para una person, ¿verdad? Para una person. How, ¿qué significaba how? ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿de qué manera, verdad? ¿Cómo o de qué manera? ¿Okay? Lo utilizamos para eso. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Excelente. Lo utilizamos para una razón, ¿ok? Para una razón. When. ¿Cuándo? ¿Ok? Lo decíamos que lo utilizamos para un tiempo, pero no la hora, ¿ok? No sé si les había mencionado eso, pero en el time lo utilizamos para el tiempo. Es decir, que puede ser un mes, o puede ser un día,
O puede ser in the morning. O in the afternoon. Okay? O at night. Okay? Pero no es una hora en específico. Para las horas en específico tenemos la pregunta what time. Okay? What time. Y se acuerda que la pregunta que utilizamos era what time is it, ¿verdad? What time is it, ok? ¿Qué hora es, verdad? Entonces, esas son las WH questions que hemos visto, hasta el día de ahora, ok? Ahora, ¿cómo combinamos el tema que acabamos de ver con esto? Pues es muy fácil, ok? No tiene nada, nada de complicado, ok? Tenemos la WH word por acá, ok? Tenemos la WH word. Y luego tenemos una yes, no question, ok? Para hacerlo más fácil, le voy a poner acá esta yes no question. Si le digo, por ejemplo, permítame, le voy a quitar esta cosita. Si le digo, are you watching television? Okay. Are you watching television? Estoy respetando prácticamente desde acá, desde are. Luego tengo el sujeto, luego tengo la action, ¿verdad? Y el complemento. Okay. Esa pregunta sabemos cómo responderla, ¿verdad? Are you watching television? Yes, I am. No, I am not, ¿verdad? Muy fácil. Ahora, ¿cómo hacemos las preguntas de información? Pues las preguntas de información es lo mismo, solamente que al inicio llevan una de esas palabras que tenemos acá, ¿ok? Cualquiera de esas que tenemos acá. Únicamente la ponemos al inicio y automáticamente cambiamos una yes, no question a una information question, ¿ok? Así de simple. Por ejemplo, si quiero cambiar el are you watching television por otro, puedo poner where are you watching television, ¿ok? ¿Dónde estás viendo televisión? ¿Ok? Where are you watching television? Oh, I am watching television in my house, ¿ok? In my room, ¿ok? Entonces, en esos casos, a la hora de responder, no decimos yes, no decimos no, sino que utilizamos una oración completa utilizando el present continuous, ¿ok? Que es el tema que acabamos de ver ahorita, ¿ok? En todo caso, la respuesta fuera, I'm watching television in my room, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es la respuesta de la pregunta, ¿dónde? ¿Ok? In my room. Entonces, ahí vemos la pregunta y vemos la respuesta, ¿ok? Tenemos dónde, el dónde lo ponemos hasta el final, usualmente en una oración, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tener toda la oración completa para responder, ¿ok? No podemos decir yes or no, porque nos deja muy cortitas la respuesta, ¿ok? Tenemos que dar toda la respuesta. Por aquí tengo otra pregunta. Where are you having dinner? Ajá. Where are you having dinner? ¿Cómo podría responder a esta pregunta a usted, si le hacen esta pregunta a usted? Where are you having dinner? Uh-huh. ¿Alguna? Ajá. I'm having dinner. Ajá. I'm having dinner in the kitchen. In the kitchen, okay. Ajá. Uh-huh. In the kitchen, okay. En la cocina, ¿verdad? In the kitchen, okay. Entonces ahí tenemos una respuesta. ¿Qué otras respuestas podría dar? Por ahí escuché on the table, sobre la mesa. Yeah, that's a good answer. ¿Alguna otra? In the restaurant. In the restaurant, excellent, ok. I'm having dinner in the restaurant, ok. In the restaurant, ajá. Uh-huh. ¿Alguna otra respuesta? Living room. In the living room. In the sofa, ok. In the sofa, in the living room, ok. Excelente, ok. Media vez mencionemos un lugar. Estamos perfectos, ¿ok? Porque la pregunta es, ¿dónde, verdad? ¿Dónde? All right. Vamos a ver otra pregunta. When are you playing video games? When are you playing video games? Ah, when. ¿Qué significaba when, dijimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Ahora, no le estoy diciendo what time, no le estoy preguntando qué hora, sino que ¿cuándo? Es decir, me puede decir un mes, me puede decir un día, o me puede decir in the morning, in the afternoon, o me puede decir at night, ¿verdad? Ahí como usted prefiera, dependiendo del tiempo en el que usted lo haga, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver si acá le veo a cara a alguien de que juega video games.
Vamos a ver, Miguel Alexander, do you play video games? ¿Juega videojuegos usted? Le tengo que responder con el cuándo. Ajá, ajá. I play in video games in the afternoon. Okay, I am playing video games in the afternoon. Okay, perfect. Ajá. Entonces, ese es el momento en el que lo hace, ¿verdad? En este caso, por la naturaleza de la actividad, únicamente podemos mencionar un tiempo, ¿verdad? O un periodo de tiempo. Es decir, no podemos decir un mes, ¿verdad? No es como que Miguel planee, ok, en marzo sí voy a jugar, pero en abril no, ¿ok? Sino que es algo que normalmente pasa ya sea en la mañana o en la noche, ¿ok? Entonces todo va a depender de la pregunta, ¿verdad? Todo va a depender de la pregunta. ¿Ok? Aquí tengo otra que es diferente a la anterior, la cual dice, what time is your father watching TV? ¿Ok? What time is your father watching TV? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el sujeto de la oración que tengo que hacer para responder? Uh-huh. He is. He is, ok, ok. He is, o puede ser también my father is. My uh-huh. father is. Uh-huh. Ahí tenemos dos opciones, ¿verdad? He is o my father is. Uh-huh. Luego, ¿cuál es el verbo? Watching. Ah, watching. Okay. Watching, ¿verdad? Watching TV, ¿verdad? ¿Y la respuesta? ¿At? ¿A qué horas? 7 p.m. 7 p.m. Ok. Ok. He's watching TV at 7 p.m. Ok. Aquí me está dando la respuesta, ¿verdad? Como me está diciendo una hora, entonces la pregunta va con what time, ¿verdad? De igual manera, en este caso, tengo la misma respuesta, solo que utilizando un sujeto diferente que es my father, ¿ok? En lugar de utilizar he is, utilizo my father, ¿ok? Es la misma pregunta y pues, por consiguiente, la misma respuesta. Luego tenemos una pregunta. Who is watching TV in your house? Who is watching TV in your house? Decíamos que who significaba quién. Por lo tanto, nos está pidiendo el nombre del familiar o el nombre de la persona, ¿ok? Who is watching TV in your house? Uh-huh. ¿Quién está viendo televisión en su casa? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar a Rolando. Who is watching TV in your house? Is my mother. Uh-huh. My mother TV as acuérdense, aquí estamos haciendo una oración normal, ¿verdad? Entonces, después del sujeto ponemos el verbo, que sería is para mamá, ¿ok? My mother is, y luego el verbo. At 9 p.m. No. En este caso la pregunta es who. Ajá, ¿quién? No. Ajá, no nos está preguntando a qué hora, sino que quién. Ajá. Who is watching TV? Ya me dijo my mother, solo me falta el complemento. Que lo tiene ahí en la pregunta. Uh-huh. Ahí lo tiene en la pregunta. My mother is watching. Ajá. Uh-huh. Watching TV. Ajá. Uh-huh. In my house. In the house. Oh, in the house. Ok, también se puede. Ajá. Uh-huh. In the house. Ok, perfecto. Entonces, esta es la única pregunta en la que la respuesta está al inicio. Ok. Luego, en la mayoría de respuestas, la respuesta está al final. Pero con esta pregunta de who, ok, la respuesta va a estar al inicio. Así que en algunos casos de ustedes puede ser que my father is watching TV, ¿ok? O en otros casos, probably my brother, ¿ok? O my sister, ¿ok? My brother or my sister is watching TV in my house or in the house, ¿ok? Sí, para preguntar quiénes también, ajá, para preguntar quiénes también. En caso la respuesta fuera plural, podemos también utilizar el nombre de las dos personas. Por ejemplo, my sister and my mother, ¿ok? En caso las dos personas estén viendo la tele, ¿verdad? My sister and my mother, solo que en este caso ya no voy a utilizar is, sino que ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el verbo? Are. Ajá, are, ok, ajá. Watching TV in the house, ¿ok? My sister and my mother. Ahí sería la pregunta, ¿quién es? ¿Verdad? Entonces, ahí depende de la respuesta que usted quiera, si la quiere dar singular o si la quiere dar plural. Uh-huh. Así es. Uh-huh.
solo que sería con are. Nice. Y finalmente tenemos la pregunta, what are you doing? What are you doing? Ah, me están preguntando con what, pero tengo acá marcado el verbo doing porque en ese tipo de preguntas tengo que utilizar cualquiera de las acciones que hemos visto hasta ahora menos doing. ¿Por qué? Porque doing me está preguntando qué estoy haciendo, ¿ok? Por lo tanto, para responder, si yo, por ejemplo, estoy jugando fútbol, no puedo decir estoy haciendo jugando fútbol, ¿ok? No puedo decir doing y después el verbo que corresponde, sino que solo digo el verbo que corresponde. Por ejemplo, si yo estuviera leyendo un libro ahorita y me hacen esa pregunta, hey, what are you doing? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo diría, I am reading a book. ¿Ok? I am reading a book. Ahora, en este caso, la pregunta me está pidiendo qué acción estoy haciendo. Por lo tanto, tengo que responder con otra acción que no sea doing. ¿Ok? Porque yo sé que tengo infinidad de verbos, así que no es necesario que utilice doing. ¿Ok? Ahí tengo que utilizar cualquier otro verbo. ¿Ok? Cualquier otro verbo. Vamos a ver. ¿Qué me diría usted ahorita si yo le digo what are you doing? Vamos a ver. What are you doing? Le voy a preguntar a Saraí. Saraí, what are you doing, Saraí? I am studying English. Excellent. Okay, I am studying English. Okay, me utilizó cualquier otra acción menos doing, ¿verdad? Porque doing no es parte de la respuesta, okay? Doing no es parte de la respuesta. Vamos a ver. Stephanie, what are you doing? I'm listening the class. I am listening to the class. Okay, perfect. Igual me utilizó otro verbo que no sea doing, ¿verdad? Porque en ese caso escuchar no lleva doing. Okay, entonces no tendría por qué utilizar doing. Vamos a ver, Zaira, what are you doing? I am watching the computer. I am watching the computer. Perfect. Okay. I am watching that computer. Entonces, cada vez que usted le pregunte, what are you doing? Ok, entonces usted se pone a analizar, ok, ¿qué acción estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces ya cambia esa acción o ese verbo a ing, ok, para decirlo desde su punto de vista, ok, para decirlo desde su punto de vista. Así que así tenemos las WH questions, ok. Es muy fácil, solo tenemos una yes no question, ok, dentro de una WH word, ok. Y solamente identificamos qué tipo de pregunta es y ponemos la respuesta, ¿verdad? Ya vimos que la mayoría van al final. Solamente la de who es que va al inicio, ¿ok? Ahora vamos a ver una parte por acá que creo que un par de ustedes tuvieron un par de problemas en esta sección, ¿ok? Así que vamos a analizar aquí qué es lo que habrá pasado. En la sección 5.10 tenemos esta imagen con 6 cuadritos diferentes con 6 personas, bueno, son más personas, pero digamos que son 6 personas que están haciendo una actividad cada uno, ¿ok? Y acá, por ejemplo, la número 1 dice, who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo ahora? ¿Ok? Entonces usted ve, Victoria, ¿verdad? Ahí vemos que está durmiendo. Entonces la respuesta sería, Victoria is sleeping now, ¿ok? Entonces tenemos que ver la segunda pregunta e identificar a Marcos, ¿ok? Entonces vengo, aquí está Marcos. Entonces voy a ver la pregunta y veo cuál es la respuesta que tiene la mejor estructura, ¿ok? No porque lleve el verbo en ing significa que está correcto. Acordémonos que necesitamos sujeto, verbo to be, el verbo en ing y el complemento, ¿verdad? No es simplemente solo porque hice el verbo en ing, eso voy a poner. No, ¿ok? Tenemos que ver que la estructura está correcta. En el caso de la número 3, aquí es la única en la que tenemos que escribir. Nos pregunta, who is having breakfast? ¿Ok? Who is having breakfast? Entonces vamos a ver, ¿quién está desayunando? Sue and Tom. ¿Ok? Entonces ponemos Sue and Tom. ¿Ok? ¿Qué creen? ¿Sue and Tom is or are? ¿Cuál sería el verbo are, correcto? Are. Are. Ok. Are having. Ok. Sue and Tom are having breakfast. Ahora, si por casualidad le sale incorrecta, asegúrese que la palabra su y la palabra Tom esté con la primera letra mayúscula, ¿ok? Ya que es un nombre propio, ¿verdad? Entonces los nombres propios los ponemos con mayúscula, ¿ok? La primera letra. Entonces hay que asegurarnos que tengamos su
y también Tom con letra mayúscula y le ponemos esta actividad que está acá, ¿verdad? Having breakfast, ¿ok? Esa es la única en la que va a escribir. Ya las demás, pues, ya tenemos la actividad. Nada más tiene que fijarse que está seleccionando la estructura correcta, ¿ok? Eso sería con la 5.10. Ya realizamos la 5.13 anteriormente, así que pasamos a la 5.16. En este caso, tenemos un audio por ahí, ¿ok? Que nos está leyendo prácticamente ese artículo, ¿ok? Y nos hace varias preguntas utilizando who, ¿ok? Es decir, ¿quién, verdad? Entonces, cuando nosotros damos clic en las opciones, aparecen los nombres de las personas que están en la conversación. Entonces dice, who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Así que, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que escuchamos, seleccionamos a la persona quien está escribiendo el ensayo. Who's having coffee? ¿Quién está tomando café? ¿Ok? De igual manera, vamos a buscarlo acá, ¿ok? Y seleccionamos el nombre de la persona que está tomando café, ¿ok? Así, todas las preguntas son con who, es únicamente de identificar a la persona correcta, ¿ok? Así que ya con eso terminamos la sección 5.16 y pasamos a revisar el examen, ¿ok? Recuerde que este examen tiene una validez del 40%, ¿ok? Así que eso le va a ayudar bastante a subir su porcentaje en la plataforma. Si ahorita lo ve bien bajo, no se preocupe que cuando usted termine las cinco secciones, digamos, ¿ok? Incluyendo el primer examen, usted va a tener máximo un 60%, ¿ok? Un 60%. El resto lo va a recuperar acá en el examen, ¿ok? Para poder lograr el 80% para arriba, ¿ok? Así que aquí tenemos bastantes partes. Veamos, listening. Acá usted escucha y selecciona la nacionalidad o el país de cada persona en este caso, o de la persona que están preguntando. Acá le preguntan cómo es esa persona, ¿verdad? Entonces seleccionamos la mejor descripción de la persona. Acá tenemos una pregunta del clima. Eso significa weather, ¿ok? ¿Cómo está el clima? Entonces, de igual manera, seleccionamos la mejor opción. Y, ¿is Sue wearing a blue dress? ¿Está ella vistiendo un vestido azul? ¿Ok? Entonces aquí seleccionamos la opción correcta de acuerdo a lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces ahí podemos, recuerde que puede reintentarlo en caso usted no tiene todas las respuestas correctas, ¿ok? Luego en la sección B, dice lee las respuestas y luego escribe las preguntas, ¿ok? Así que aquí tenemos que ver cuál es la respuesta y en base a eso hacemos las preguntas. Ahora, una clave aquí, ¿ok? Una clave. Si ve que la respuesta empieza con no, como la 1, la 4 y la 5 que empieza con yes, eso quiere decir que esas son yes no questions, ¿ok? La 1, la 4 y la 5 son yes no questions, ¿ok? Así que asegúrese de tener la estructura de una yes no question utilizando la estructura correcta de acuerdo a lo que tiene ahí. ¿Ok? Una vez más, la 1, la 4 y la 5 son yes, no questions. Ahora, la 2 y la 3, si se fija, tenemos una oración completa únicamente. No tenemos un yes o no tenemos un no. Por lo tanto, estas dos son information questions. ¿Ok? Es decir, que probablemente voy a utilizar what, o where, o what time, o when. ¿Ok? Todo dependiendo lo que usted vea en la respuesta. ¿Ok? Y así tiene que formular estas dos preguntas. Una vez más, estas dos son information questions, ¿ok? La 1, la 4 y la 5 son yes, no questions, ¿ok? Así que está más fácil formular la 1, la 4 y la 5, ¿ok? Hay que tomar en cuenta ahí lo que tenemos, ¿verdad? La información que tenemos para formular la pregunta correctamente, ¿ok? Luego, en la sección C, tenemos una oración, ok, tenemos que literalmente seleccionar lo contrario, ok. Larry isn't serious, ok, él no es serio. He is, ok. Entonces aquí seleccionamos la mejor opción, ok, seleccionamos la mejor opción. Luego en la 2, igual, Jean is a really good student, él es un estudiante muy bueno. She is very, ok, y seleccionamos
el adjetivo correcto de acuerdo a la descripción, ¿verdad? De acuerdo a la descripción. Y así vamos con cada uno. Nada más tenemos 4 oraciones y la complementamos con lo que, con la correcta, ¿ok? Luego en la sección D, escoja la respuesta correcta para cada pregunta, dice, ¿ok? Tenemos una yes, no question y tenemos 3 opciones acá. Seleccionamos la mejor opción para cada una de las preguntas, ¿ok? Acuérdese que no es simplemente la que usted vea más bonita, sino que la que tiene la mejor estructura, ¿ok? Recuérdese de las estructuras que hemos visto. En este caso, utilizando whose, ¿ok? Es decir, que vamos a ver los pronouns, ¿ok? Los pronouns. Luego en la sección E, use the correct present continuous form of the verb, ¿ok? Acá seleccionamos y de igual manera la mejor estructura. Recuerde que acabamos de ver el present continuous, ¿ok? Así que no simplemente porque tiene el ing es esa la respuesta correcta, ¿verdad? Sino que tenemos que ver toda la estructura de la oración, que esté completa, que no le haga falta ni el verbo, ni el sujeto, ni que el verbo le haga falta pasarlo al ing, ¿ok? Eso nos va a ayudar a completar esta parte, ¿ok? Que nada más tiene 4 preguntas. Y finalizamos con la sección F, seleccionando la hora correcta. Igual que en el ejercicio anterior, aquí tenemos que seleccionar 2 horas correctas, ¿ok? No es solamente una, sino que tenemos que seleccionar 2 horas correctas, ¿ok? 2 opciones correctas, ¿ok? Así que aquí tenemos 3 relojitos a los cuales tenemos que seleccionarles 2 opciones correctas, ¿ok? 2 opciones correctas. Así que con eso completamos el examen que tiene 6 secciones, ¿ok? Mi recomendación sería tratar de terminarlo entre ahora y mañana antes de la clase, ya que más o menos ahí por medianoche yo estaría trasladando notas para inglés corporativo, ¿ok? Así que tenemos hasta mañana a la medianoche para completar esa plataforma, ¿ok? Y completar el examen. Probablemente ahí sí. en la plataforma ve que el tiempo es para, no sé, para 2 años, digamos. Tiene otra fecha de finalización, pero este curso finaliza ya el día de mañana, ¿ok? Entonces ya para el día de mañana tiene que estar finalizado. Y pues creo que la mayoría ya lo finalizó, ¿verdad? Ya estoy hablando ahí con un par. Por cierto, en la barra de progreso, no se vaya a afligir si ve la barra del examen final en gris. Si lo ve en gris, eso significa que ya lo completó, ¿ok? Es nada más un colorcito que le han puesto a la barra, ¿ok? No significa que le haga falta algo, ¿ok? Entonces, no se vaya a asustar si de repente lo ve uno rojo, otro gris, ¿ok? Eso no significa nada, es nada más un color que le han dado a la barra, ¿ok? Es un color que le han dado a la barra, así que no se preocupe. De igual manera, recuerde que el certificado no se lo va a mostrar, el certificado se les va a brindar de manera física, ¿ok? Por lo tanto, no van a tener la opción para descargarlo, así que no se vayan a afligir si no les aparece el certificado tampoco, ¿ok? Así que, gracias. No? Dígame. ¿Te puede volver a explicar eso? Que no entendí. Sí, al finalizar, en otros cursos ya aparece el certificado para descargarlo, pero a ustedes no les va a aparecer para descargar, sino que se los van a entregar de manera física. Se los van a entregar de manera física. ¿Hola? Consulta. ¿Tenemos que ir nosotros o cómo? Me imagino que los de inglés corporativo les van a indicar cómo va a ser el proceso de entrega. Ahí sí le quedó mal porque no soy al tanto de esa parte. Dígame, Rolando. Una vez finalizado el módulo, siempre podemos tener acceso a las secciones para seguir practicando. Sí. Ya cuando le aparezca el módulo 2, usted siempre puede revisar lo del módulo 1 sin ningún problema. Gracias. Eso siempre está activo. Así es. Así es. Ok. Gracias. No problem. Vamos a ver, antes de irme, Michelle está por acá. No. Miguel Ángel. Ahí está. Present. Thank you. Misael, no. Nelson. Romney, Rosemary, Roxana Elizabeth y Roxana Lilian, Ruth Sarai, Zaira. Presente. Thank you, Zaira. Sandra. Sarai Abigail. Sí. Thank you. Silvia, Lenny.
Presente. Gracias, Wendy. Y finalmente, José Alfredo. Ok, excelente. Presente. Así que, por favor, trataremos de terminar la plataforma, los que aún no lo han hecho, ok. Y nos vemos el día de mañana para la última clase, para terminar de finalizar ahí practicando de manera ahí para mejorar más el speaking, ok. Así que creo que la clase de mañana les va a ayudar mucho. Y pues espero verlos mañana a todos, ok. Have a good night and bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.